El coordinador general de Participación Ciudadana aclaró que el papel de la sociedad civil es velar para que en la República Dominicana se realicen elecciones transparentes y negó que ese organismo responda a intereses de algún partido político. Ramón Peguero con el tema. A raíz del informe emitido por el Movimiento Cívico No Partidista con críticas sobre el rol de la Junta Central Electoral en las primarias del 6 de octubre, ha surgido una serie de denuncias que desde la sociedad civil se prepara una trama contra el gobierno que beneficiará al candidato del PRM, Luis Abinader. Miembros de Participación Ciudadana defendieron su honorabilidad. Realmente nos entristece mucho ese tipo de reflexión, porque es un tipo de reflexión base puramente política. Y nosotros lo que buscamos es el bienestar de la sociedad, no prebendas políticas ni acciones políticas. Cuando usted habla sin tener datos, sin ver los hechos y demostrárselo al otro, usted es no solamente un irresponsable, usted no es un verdadero profesional, independientemente de que usted sea de un partido o quiera que un partido se quede. Aclaran que pese a la postura fijada por el organismo a través del informe rendido de su observación de las primarias que realizaron el PRM y el PLD, la Junta no haya acatado sus recomendaciones. ¿Y cuáles son los hechos? Que la Junta Central Electoral dijo que iba a hacer auditoría en febrero de este año. La hizo. Que la Junta Central dijo que iba a hacer auditoría del Código Fuente desde octubre. Se hizo ya. La Junta Central Electoral, un mes después, fue que reconoció el desastre que hubo en el sur. Otros sectores también tienen su opinión al respecto. Y es un derecho de cualquier sociedad civil tener su preferido. Lo han hecho con el PLD. Antes apoyamos mucho al PLD, otro al PRD, y hoy dicen que apoya a Luis. Pero eso es normal que en estos tiempos de campaña se diga. Estos representantes de la sociedad civil exhortan a la población a votar con conciencia en los próximos comicios para que gane la democracia. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.